Números 31:16 dice: he aquí, por consejo de Balaam, ellas, hablando de las moabitas, fueron causa de que los hijos de Israel prevaricasen contra Jehová en lo tocante a Baal-peor, por lo que hubo mortandad en la congregación de Jehová. ¿Vieron? ¿Saben? Balaam, cuando regresó a su casa, aún tenía la codicia de cobrar el soborno que Balac le quiso dar. Como él no pudo maldecir a Israel, utilizó otra estrategia. Utilizó la estrategia de corromper al pueblo de Israel. E incitó al pueblo de Israel de que de acostarse, de tener relaciones con las moabitas. ¿Saben cuál es la doctrina de Balaam? Se volvió a pagar el proyecto. ¿Saben cuál es la doctrina de Balaam? La doctrina de Balaam es: si Satanás no puede realizar una confrontación directa contigo, porque tú la ves y es muy evidente, va a utilizar una estrategia de infiltración sutil para llamarte una concertación, una alianza con ciertas cosas sociales que a Dios no le agradan. ¿Ya sabes por qué lo hace esto? Porque muchas veces, como el pueblo de Israel creyó que eran el pueblo elegido de Dios, al escuchar las profecías de Balaam que decían que Dios los iba a proteger, los iba a guardar de sus enemigos y que los moabitas no le podían hacer nada, ellos se bajaron la guardia y empezaron a asociarse con las mujeres moabitas pensando que nada les podía ocurrir. Eso es uno de los grandes engaños de la doctrina de Balaam. De decirte, si eres un hijo de Dios, si gustaste la gracia de Dios, si Dios ya te perdonó, ¿qué te hace que peques un poco? ¿Qué te hace que te asocies con algunas cosas del mundo? Si Dios te ha bendecido, si Dios te va a proteger, si Dios te va a guardar. Y ese fue el engaño de la doctrina de Balaam, que mucho tiempo después se conoció como lo que se conoce como lo que es el antinomianismo, es decir, contra la ley, la posición de rebajar la importancia de cumplir la ley de Dios, de que como si soy salvo, un elegido, no importa cómo vivo personalmente mi vida cristiana. Pero saben, no solo esto fue el problema de la doctrina de Balaam. Ahí está lo que estaba explicando. Fíjense, esta doctrina se basaba en que siendo ellos el pueblo del pacto de Dios, podrían permitirse con impunidad mantener relaciones sociales con sus vecinos sin temor a que les ocurriera algo. Esta herejía en Pérgamo llegó a conocerse luego como la herejía antinomiana. En griego, contra la ley. La ley de Dios no importa. No importa los mandamientos. Lo importante es que tú eres el pueblo de Dios. Que Dios ya te eligió. Que Dios está contigo. Esa fue la doctrina sutil que se había infiltrado en la iglesia de Pérgamo. Pero saben, también estaba la doctrina de los nicolaitas. Esta palabra es interesante. Nico significa conquista o gobierno. Laos, laicos o pueblo. ¿Saben? Dentro de esta iglesia también se habían infiltrado personas que tenían esta postura. Personas que querían dividir la iglesia en dos clases: los laicos y sacerdotes. Querían destruir lo que es la unidad de la iglesia en Cristo. Estas personas eran personas que desafiaban la autoridad bíblica. Desafiaban la autoridad de Dios, desafiaban la autoridad de la iglesia, desafiaban al gobierno de la iglesia instituido por Dios. Eran personas que decían: no tiene sentido hacer esto no está bien, yo no quiero que nadie me enseñe, que me diga las cosas como son. ¿Y saben cuál es el peligro? Que hoy en la actualidad la iglesia de Cristo está siendo influenciada por personas así. Hoy el relativismo es total hacia la palabra de Dios.
¿Y saben qué trajo esto? La idea de división entre clérigos y laicos en el siglo I. Fue a iglesias que están centradas en una sola autoridad que toma decisiones, una parte sacerdotal y una parte de laicos y pueblos, destruyendo lo que es la unidad, el gobierno de la iglesia instituido por Dios en su palabra. Estos eran los grandes problemas doctrinales en los cuales estaba expuesta la iglesia de Pérgamo. ¿Conocen este pasaje, no? Segunda de Corintios 11, 3 al 15. Dice, escribiendo Pablo, dice, porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, dice, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es maravilla porque el mismo Satanás, dice, se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. ¿Saben por qué subrayé esa palabra, se disfrazan? Porque esa palabra puede traducirse como transfigurar. ¿Saben lo que es transfigurarse? ¿Saben? Da la idea de cambiar tu aspecto externo de acuerdo a las circunstancias. ¿Saben? Ellos cambian su aspecto externo de acuerdo a cómo se van dando las circunstancias. Son multifacéticos, hermanos. Estemos atentos. Pero no solo se disfrazan, sino que son fraudulentos. ¿Saben? La palabra fraudulento significa camuflaje. Evoca la imagen de un cazador que quiera cazar una presa. Para cazar un animal se camuflan, se esconden. Y cuando la presa se descuida, la presa salta encima de ella y la atrapa y la mata. Son seres fraudulentos. Quieren cazar a la iglesia, quieren destruir a la iglesia. Porque se transfiguran y cambian su apariencia exterior de acuerdo a las circunstancias que a ellos le convienen. Jesús le dice, ten cuidado con ellos. Extirpa este tumor, porque va a destruir la unidad del cuerpo de Cristo. Porque va a permitir que empieces a asociarte con pecados que Dios desprecia. Porque te va a llevar a que rebajes los estándares morales que Dios te pide. Ten cuidado, porque son fraudulentos y se disfrazan. Pero saben, en el siguiente punto vamos a ver su demanda. ¿Se acuerdan que vimos su descripción? Cristo se describió. Después vimos el diagnóstico de Cristo hacia la iglesia. Y ahora vamos a ver su demanda. Versículo 16. Por tanto, dice, arrepiéntete, pues si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. El Señor dice, iglesia, arrepiéntete. ¿Por qué fuiste negligente en permitir que estas personas se infiltren en mi casa? Toma conciencia, toma nota, iglesia, actúa. Disciplina. Pues si no, dice el Señor, vendré a ti pronto, dice, y pelearé con ellos con la espada de mi boca. ¿Saben? Esta declaración genera vergüenza. Es como Jesús dice, mira, tú retuviste un tumor en medio de ti, no te arrepentiste, no tomaste el toro por las astas, no enfrentaste la situación, por consiguiente me obligas a mí a hacer lo que tú tenías que haber hecho. Yo voy a tener que enfrentarme a ellos porque tú, iglesia, no lo hiciste. Tremendo. Y el Señor le pide que se arrepiente a la iglesia de Pérgamo. Y saben, su demanda radica en que
Muchas veces fallamos por nuestra falta de disciplina. No estoy diciendo con esto, no me malentiendan, no estoy diciendo con esto que nunca recibamos a personas con mala doctrina. Hoy estamos en una sociedad donde está plagado de relativismo, postmodernismo, hinduismo, budismo y una sucesión de ismos interminables. El Señor creo que a cada uno de nosotros nos sacó de esos ismos. La iglesia debe de recibir a aquellos que tienen mala doctrina. Pero lo que la iglesia no debe tener es vinculación doctrinal con ellos. ¿Se entiende? Debemos corregirlos de su error con amor, con la palabra de Dios, e instruirlos en la fe para que sean fieles seguidores de Cristo. Pero la iglesia de Pérgamo no lo había hecho. Podemos descuidar, dice, el buen estado de la iglesia como congregación. ¿Se acuerdan de ese pasaje de Pablo? Pablo le dice, ¿cuál es vuestra jactancia? Le dice a los corintios. ¿No se dan cuenta que un poco de levadura leuda toda la masa? ¿Saben? Pablo dice, ¿de qué se sienten orgullosos? ¿Porque son el pueblo de Dios? ¿Porque ya están bajo el poder y el favor de Dios y no pasa nada? ¿No se dan cuenta que un poquito de levadura leuda, corrompe toda la masa? Creyentes, cuidemos el cuerpo de Cristo. Cuidemos la iglesia. No seamos negligentes. No basta mucha levadura, un poco. Por amor al Señor, cuidemos la iglesia. Como iglesia debemos sostener la verdad, pero lo más importante, dice, es la correcta aplicación de la verdad. Está bien que defendamos la verdad. Debemos hacer defensa de la palabra de Dios, del Evangelio. Pero lo más importante es que esa verdad sea aplicable en la vida práctica de nosotros. ¿Saben? La iglesia de Pérgamo defendía la verdad, pero se había descuidado en la práctica de la verdad de Dios. Otro error es creer que si nuestra creencia es correcta, nuestra conducta no es importante. Y perder de vista saber que lo que prueba nuestra doctrina es la pureza de conducta y carácter. ¿Saben? A mí me encanta defender la doctrina. La doctrina bíblica, la identidad de la iglesia hacia la doctrina es importante. Pero ¿saben? Lo más importante es que esa doctrina que defendamos sea manifiesta en nuestra forma de vivir en pureza y carácter. No sé si alguna vez has leído un libro, te lo recomiendo, Fuego Vivo, Viento Fresco. ¿Lo has leído? ¿Se acuerdan del capítulo que dice la doctrina de el atractivo de la doctrina sin poder? El atractivo de la doctrina sin poder. Nos jactamos de que tenemos buena doctrina. Hasta cierto punto miramos con desprecio a otros evangélicos que tienen mala doctrina, mala enseñanza. Pero sabes, a eso Dios no le afecta. A Dios le afecta que tu doctrina viva en consonancia con tu conducta y carácter. Si no, no tiene sentido. ¿Sabes? La doctrina debe ser un preludio a lo sobrenatural. Y si hoy no vives tu doctrina, no la practicas, nunca vas a poder experimentar la presencia poderosa en tu vida. Dios demanda que tu doctrina transforme tu carácter y personalidad. ¿Saben? La palabra de Dios no es un libro de información solamente. Es un libro de transformación. Dios quiere informarte, pero quiere transformarte. Y los que los iglesia de Pérgamo, los hermanos de Pérgamo, habían perdido, porque ellos consideraban que no tenía sentido la pureza de carácter y de corazón. Segunda de Timoteo 2:19. Fíjense lo que dice ese pasaje. Para ir culminando. Dice, segunda de Timoteo 2:19 dice, pero el fundamento de Dios está firme. Teniendo este sello, dice,
Conoce el Señor a los que son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca, dice, el nombre de Cristo. ¿Saben? Posiblemente el fundamento de Dios está firme, está haciendo referencia a la iglesia. Sabemos que ni el Hades ni las puertas del infierno pueden prevalecer contra la iglesia de Dios. Dice, por consiguiente, dice que el Señor tiene este sello. Nos habla de un sello que tiene dos lados. Yo lo definí como el lado o el símbolo de la apropiación, y el símbolo y el lado de la autenticidad. Apropiación es que Él conoce a los que son suyos. Somos su pueblo, hermanos. Él nos conoce. Somos un pueblo salvado por la gracia de Dios. Y está el sello de apropiación de Dios que te dice, tú eres mío. Yo te conozco, yo te salvé, yo te limpié, yo te compré. Pero saben, está el otro lado del sello, que es el sello de autenticidad. Dice, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Dice el Señor, si eres mío realmente, si eres mi hijo, yo te demando que vivas en santidad. Yo te demando que vivas en consonancia con los valores de mi reino. Por eso el sello del Maestro tiene dos lados. Porque Él conoce a los suyos. Pero Él les demanda que vivan en pureza y santidad. ¿Saben? La iglesia de Pérgamo había perdido o había despreciado uno de los lados de este sello. Ellos se consideraban el pueblo del Señor. Ellos abusaban de la gracia de Dios. Si la gracia de Dios es compasiva, si la gracia de Dios es misericordiosa, yo me perdono, Dios. ¿Qué importa cómo vivo? Y Dios les dice, grave error. Yo detesto el pecado. Lo aborrezco. Por eso te exhorto a que te apartes de todo mal. Porque para eso te compré. Para que seas santo. ¿Saben? Me gusta mucho Romanos 6.13. ¿Saben? Romanos 6.13. Pablo, hablando en esa carta, dice, no presentéis, dice, vuestros miembros al pecado, sino, dice, presentar vuestros miembros como instrumentos de justicia. ¿Saben? Esa palabra, instrumentos, significa, puede traducirse como herramienta o arma. ¿Sabes? Eres una arma poderosa en la mano de Dios. ¿Y sabes por qué eres un arma? Porque Dios desea que tú invadas el campo de combate del enemigo en pureza, en santidad, en comunión con Él, para que le honres, anuncies sus virtudes y rescates de ese campo a los perdidos, a aquellos que están bajo las cadenas del enemigo. Pero ¿sabes? Para ser un arma poderosa, para que una espada funcione, ¿sabes? La espada tiene que estar afilada. Y no solo tiene que estar afilada la espada, tiene que estar limpiada de óxido. Porque si no, pierde eficacia. ¿Sabes? Así nuestras almas, como una espada, deben ser pulidas, afiladas, limpiadas. Bajo lo que es la confesión, la humillación y la santidad en nuestra vida diaria. ¿Saben? Dios no está tan interesado en tu salvación. Dios está interesado más en el cielo. A Dios no le preocupa tanto lo que va a hacer por medio de ti, sino en hacer algo en ti. Y a Dios le importa tu carácter.
¿Sabes? Si a Dios no hubiese interesado tu servicio en la iglesia solamente, hubiese llamado a los ángeles para hacer esa tarea. Y te puedo asegurar, lo harían mucho mejor. ¿Sabes por qué te llama? Porque a él le interesa tu carácter. ¿Sabes? Cuando Dios usó la vara de Moisés para derrotar a los enemigos, necesitó la mano de un siervo obediente, humillado ante él. Cuando Dios derrotó a Goliat con una onda, necesitó la mano de un joven pastor israelita para llevar a cabo su obra. Él necesita tu vida. Él necesita su arma. ¿Cómo estás tú como arma? ¿Hay óxido en tu vida? ¿Has perdido el filo para ser un arma poderosa en la mano de Dios? Arrepiéntete, cristiano. Vive una vida de santidad. Permite que Dios purifique tu carácter. Y para terminar, vemos su declaración de promesa. Dice Apocalipsis 17. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere, dice, daré a comer del maná escondido, y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Vemos su declaración de promesa. ¿Sabes qué dice el Señor? ¿Ves que vale la pena arrepentirte? ¿Ves que vale la pena jugártela por mí? ¿Ves que vale la pena no negar mi nombre y retener la fe? ¿Ves que vale la pena vivir una vida de santidad, de comunión? Dice, porque yo, dice, te daré del maná escondido. ¿Sabe? Esto nos habla del sustento divino. Así como el pueblo judío cada mañana se levantaba y Dios le brindaba el maná para ser alimentado, Dios te promete cada día ser tu sustento, tu alimento espiritual, en tu diario vivir. Yo te daré el maná escondido. Pero no solo eso, dice que te daré una piedrecita blanca. ¿Saben? Es hermosa esta enseñanza. Me emociona, hermanos. Me emociona ver lo que el Señor nos va a dar como recompensa. ¿Saben? Esto de la piedrecita blanca tiene muchas acepciones, pero ¿saben? Yo me quedo con cuatro. ¿Saben? Esta piedra blanca se utilizaba en primer lugar en lo que es una absolución de un juicio. ¿Saben? Cuando una persona estaba ante un tribunal siendo enjuiciada, cuando se comprobaba su inocencia, cuando se comprobaba que las pruebas contra su contra no tenían sustento, se le daba la libertad, la absolución. ¿Y saben que se le entregaba? Una piedecita blanca. Esto nos habla de la justificación, hermanos. El Señor nos justificó. El Señor nos perdonó. Cuando estábamos muertos en delitos y pecados, Él nos declaró justos por la muerte de Cristo en la cruz, y cuando estemos en su presencia podremos gozar de esa piedra blanca que es el símbolo de nuestra liberación de la condenación. ¿Saben, queridos creyentes? Hoy vivimos una lucha terrible contra las huestes espirituales de maldad. Pero, ¿saben? Me gustaría pasar a la presencia de Dios y utilizar las palabras que utilizó el apóstol Pablo. He acabado la carrera, he peleado la buena batalla. ¿No quieres decirle lo mismo al Señor? Señor, he peleado la buena batalla. Para que el Señor te entregue esa piedra blanca de vencedor. Pero también representaba la obtención de la ciudadanía de un extranjero. ¿Saben? Cuando un extranjero obtenía la posibilidad de su ciudadanía, se le entregaba una piedra blanca. Tenía libertad de desenvolverse dentro de esa ciudadanía, aun siendo un extranjero.
Saben, nosotros éramos extranjeros, estábamos alejados de los pactos de Israel, no éramos pueblo para Dios. Pero el Señor derribó la pared intermedia de separación y de ambos pueblos, judío y gentil, hizo un solo pueblo. Y hoy tenemos entrada a la patria celestial, porque el Señor nos amó. Y es la piedrecita blanca que el Señor te va a entregar cuando pases a su presencia. Pero la última es la más hermosa de todas. Puse la perpetuidad de una amistad. ¿Saben? Era costumbre en esa época que cuando dos amigos se querían mucho, cuando uno de sus amigos debía partir a otra zona, a otro lugar, tomaba una piedra blanca y la partían al medio. Y cada uno se llevaba esa mitad. ¿Saben? Pasaban las generaciones y de hijo a hijo se pasaban esa piedra. Escuchen, se la pasaban. Y si en algún momento de la vida uno de estos descendientes se encontraba con el otro descendiente, al unir las piedras, ellos se veían en la obligación de volver a establecer ese pacto de perpetuidad de amistad que habían hecho sus antepasados. ¿Sabes? Eso nos habla de la amistad que tenemos en Cristo. Cuando pasemos a la presencia de Dios, entender que mi nombre está escrito en su piedra y la piedra que Él me ha dado está su nombre. Y cuando nos juntemos, podamos unir esas amistades, podamos reivindicar la amistad que el Señor tuvo conmigo cada día en este mundo y saber que voy a poder gozar de su comunión por la eternidad en la patria celestial. Pero hoy es nuestro desafío arrepentirnos, hermano. Hoy es nuestro desafío decir: Señor, me la juego contigo. Señor, quiero seguirte. Te pertenezco, Señor. Por consiguiente, en este día yo digo: Señor, me aparto de toda iniquidad. Señor, no quiero asociarme con nada que a ti no te agrade. Señor, quiero guardar tus mandamientos para no pecar contra ti. Y deseo que en esta mañana, después de escuchar toda esta enseñanza, no vuelvas a tu casa como que si nada hubiese pasado. Yo quiero invitarte a que inclines tu rostro. Que en ese lugar podamos meditar, podamos reflexionar lo que hemos escuchado. Señor, hemos escuchado en tu palabra que tú eres el poseedor de esa espada de doble filo, que tú disiernes todas las cosas, conoces todas las cosas, que nada escapa a tu juicio, Señor, que tú un día vendrás a ejecutar tu justicia. Pero qué importante, Señor, saber que tú también, a través de tu poder discernidor, miras nuestras acciones. Tú nos amas, Señor, pero tú aborreces cuando pecamos. Tú aborreces, Señor, cuando establecemos alianzas privadas con cosas que no debemos hacer. Porque rebajamos tu gracia, Señor. Nos abusamos de ella, Señor. Abusamos de tu amor, de tu misericordia, Señor. No nos damos cuenta, Padre, que estamos deshonrando tu nombre, que estamos poniendo en riesgo la iglesia de Cristo, Señor. Padre, te pedimos perdón, porque muchas veces, Señor, simplemente somos oidores, pero no hacedores de tu palabra. Señor, te suplico en esta mañana que me guíes a arrepentirme, si aún tengo asociaciones pecaminosas en mi vida privada, Señor. Si aún la doctrina de Balán, Señor, se ha infiltrado en mi mente, rebajando, Señor, los valores morales que tú me exiges para vivir en pureza. Padre, te suplico que me ayudes a persistir en la fe, a no negar tu nombre cada día, Señor, sabiendo que tú tienes una recompensa, Señor, la recompensa de ese maná diario que me va a sostener, alimentar y fortalecer, y de esa piedrecita blanca, Señor, que representa la perpetuidad de tu amistad conmigo,
que representa, Señor, el perdón de tu pecado, Señor, que representa, Señor, tu recompensa por mi labor y mi batalla de esta vida. Lo anhelo de todo corazón, Padre. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén.